Donald Trump a Hillary Clinton, como acabáis de ver ahora, ¿no? Entonces, esto primero Arturo, que es muy amigo nuestro y tal, lo publicó en su, él es de Cartagena, lo publicó en su Twitter para sus 2 millones de seguidores, y tú darías sobre los animales de la revista Mongolia atacaron en Cartagena este sábado. Yo no me lo perdería, que mis años leído. Esto también llegó al ser una. Nuestra cuenta tiene de Twitter. ¿Quién nos sigue en Twitter o Facebook? ¿Twitter? ¿Facebook? Joder, bueno, muy bien. ¿Quién compra la revista? Bien, bueno, venga, no dejáis tanto. ¿Me traes un poco de agua? ¿Sí hay por ahí? Y bueno, pues la idea es que Arturo Pereira compartió el cartel y se dio para. El obispo de Cartagena primero convoca una misa de consagración a la Virgen por un cartel de revista Mola. Esto es maravilloso. El miércoles pasado, y estamos a lunes, el miércoles pasado, que lo veréis ahora, el obispo de Cartagena y aproximadamente 700 fieles se juntaron en una misa pidiendo que nos convirtamos, no sé, ahora lo veréis. Ah, maravilloso. Va, nadie de los que estáis aquí, salvo a mí, me han convocado una misa. Tendréis que esperar los niños católicos a palmarlo. Ya lo siento, a mí ya me la han convocado, eran todos disfrazados de blanco, y luego, mira, ¿ves? Me encantaría ir, lo que pasa es que no puedo ir porque igual me arrancan la cabeza, pero y sigue, la respuesta a este titular fue, sigue provocando, ¿no? Es que me encantaría ver cómo, qué pasa por tu cabeza de organizar una manifestación frente al teatro, que ahora hablaremos, una misa, cuando no lo haces por la corrupción en Cartagena, por un colegio que hay al lado del teatro, que los niños han empezado el curso en barracones, por los refugiados sirios, por la vuelta de del bimbocao. O sea, mira qué cosas por las que organizar una manifestación, que por un cartel. Y ahí dice, y nos denunciaron. Nos denunciaron una cofradía marraja. Bueno, una cofradía de estas de hombres que se juntan ahí. No sabes bien a qué. Muchas veces yo digo, bueno, pues bien, me parece muy bien. Pero mis amigos y yo quedamos en un bar, ¿no? Y no tenemos, solo levantamos copas. No tienes que andar cargando con nada, ni algo, ni nada. Quedas en el bar con los amigos y ya está. Y hacéis una colecta para la lotería. Recomiendo. Pues nada, nos denunciaron la policía, un buen señor. Y no llegó a nada, nada, porque lo acaban de sobreseer. Evidentemente hay que estar locos de perder tiempo público, de funcionarios, perder tiempo de todo para una denuncia por un cartel. Bueno. Y también, como éramos pocos, parió la abuela, el presidente de Murcia, del PP, mandó el siguiente tuit. El mal gusto y la provocación ofensiva también se merecen que se pongan en evidencia. Este cartel es sencillamente impresentable. Y pone, no podré ir. Y yo le digo, Pedro, eres tan imbécil. Es que no esperábamos a ti tampoco. Es el rollo de cuando un amigo se os ofende. Bueno, no me invitaste al cumpleaños, pero tampoco podía ir. No, es que no queríamos que vinieses. No lo acabas de pillar, pesado. Pues mira, este es un, y el alcalde de Cartagena, José Manuel Martínez. Como católico me ofendí mi hija, como alcalde defiendo la legalidad en contra de mi creencia. Bueno, sí, defiende la legalidad, pero ayudas a que haya una manifestación delante del teatro en la que se increpe a nuestros seguidores, ¿no? Pero bueno, me parece bien la postura del alcalde y sobre lo primero le recomendaría, pues bueno, se tome las cosas con más tranquilidad y que aprenda a vivir en un estado de derecho y no en un estado franquista, que ahí no pasaba nada. Y a partir de esto, cosas que me empezaron a llegar tweets muy amenazantes, como la falange de Murcia. Piensen de eso, pero la falange no había desaparecido. ¿Qué es esta mierda? Y empiezas a leer, la falange, vuelve a la revista, vaya la falange, qué puta mierda. Mayúsculas, supongo, porque hay más claro. Este, el director por Cartagena, bueno, ya dar la cara con el póster, valiente, que eres muy valiente, desde la redacción, cómico de mierda. No, es un cartel para un espectáculo, pero eres tan tonto que no llegas ni a leer la letra, te quedas simplemente con la imagen. Íbamos a ir a Cartagena, tonto del culo. Bien, uno más. Juan Antonio Moreno, grandísimos hijos de puta, ateneros a vuestros actos. Sí, realmente, si lo acuerdo. Juan Antonio, no nos ha pasado nada y aquí estoy en Valladolid. Otra maravillosa, Pedro Layos, que debe venir de la bebida que más le gusta. La verdad es que estoy
palabras bien que escribes. Mierdas la palabra misma. Hierve la sangre. Es un dolor. Los refugiados sirios, no. La mujer que murió, no. Eso no. Lo que me gustaría es hacer uso de la comunicación no verbal. Es decir, traducido al español, a través de hostia. Disimular por redes no me gusta. No, no sé. En este caso no puedo no decir. Una construcción completamente rara. No puedo no decir. Es Quevedo. Hijos de puta. Se tiene unas ganas de poner las cosas en mayúsculas. Solicito a esta gentiza que me diga el lugar, día y hora para poder decirse la cara. ¡Está en el cartel! Venga a leer. Enrique, esta es la obra maestra absoluta del insulto. Mofarse de vuestras familias y dejar, no imperativo, ¿para qué? Dejar nuestras creencias en paz una puñetera vez. Atención a lo que estoy diciendo. Que Lucifer a vuestro lado es el ángel de la guarda. Mayúsculas, cabrón, mierda. Enrique, no contento con este mensaje de paz y amor, como predicaba Jesucristo, se volvió loco y mandó probablemente una de las grandes obras maestras que recibimos todos los días. O sea, todos los días recibimos quejas y no es esto, es los transexuales, los vendedores de humo, no sé qué. Siempre hay un colectivo que los enanos, que se ofenden a los enanos. Siempre hay algo. Normalmente no suelen ser ellos, suelen ser gente que los defiende. Esto es lo políticamente correcto, que hablan por ellos. Pero José, Enrique Jesús, ¿dónde es? Bien, atención. Enrique Jesús, sois, mayúsculas, escoria de la humanidad y unos hijos de la gran puta, mayúsculas, si es que tenéis madre reconocida. Yo sí, pero a mí no me reconoce la muy mala. No se os puede llamar ni personas, ya que sois desperdicios de laboratorio y peor que los desechos nucleares. Las ratas de alcantarilla son menos repugnantes que vosotros. Y ahora llega la preciosidad, que sois unos gargajos putrefactos. Llamé a Ferreverte, a RAE, académico. Maestro, ¿qué tal? Sí. Oye, gargajo, ¿qué es? Dice, dice Gonzalo, ¿qué tiene? Hombre, la parte de la bilis, el escupitajo de bilis verde que te sale completamente atrás, y combinado con putrefacto, dice, bueno, un día que te salga eso por la boca, y hayas comido mucho. Entonces digo, ¿esto es magistral? Es magistral. Es un uso del castellano precioso. Y a partir de esto, para, ahí estamos acabando, para que veáis, se crea una asociación, que se llama Rosas Negras, con historia detrás que podéis leer, y nos pide, nos hacen un acto, el sábado pasado, esto no fue en 1935, esto fue, este no, este sábado no, antes de ayer no, el anterior, y nos hacen nada, un acto que se cantará la salve cartagenera y se gritará de viva voz, viva la Virgen de la Caridad. Estoy muy feliz que se monten a manifestaciones delante nuestra, y entonces pues nada, lo que en principio yo pensaba que no había gente tan loca, pues se juntaron 300 personas delante del teatro, a increpar a las 500 que venían al espectáculo, ¿no? Y pasaron escenas, yo no sé si está el audio preparado, porque tengo un audio aquí, pasaron escenas tan preciosas como esta, ¿eh? Para que me vinieron con tamborileros, mira. Bailándole, parecía una procesión, porque pues claro. Pasaron escenas esta gente. Negros no había. Esto me da mucho. Era todo hombres blancos en general y señoras con ese cargado que simplemente se puede conseguir jodiendo la capa de ozono. Con esta cantidad. Y con las, siempre me da un asco que me muero. Decir eso a vuestras abuelas, yo se lo digo a la mía. Cuando se pintan los labios y le queda todo esto rojo, me parece un monstruo de It. Pues mirad lo que ocurrió aquí, mirad lo que ocurrió en la puerta para que veáis. Esta es la calle. Para la calle, que está a la derecha, se ve un mal con la luz. Se estuvieron tocando. Si lo pones más rápido, es técnico. Y se ocurrieron escenas tan lamentables como estos cantando y una agresión, a ver si se oye, una agresión a uno de nuestros espectadores que estaba fumando delante del teatro. Y mira,